Bueno, que siempre aquí estamos de vuelta, estamos de retorno a los Funker Radio. Mira, tú sabes que siempre hemos visto a través de las cuentas de Instagram, muchachos, la participación de esta muchacha que está aquí en la cabina. Hemos visto cómo ella interactúa con su esposo, lógicamente. ¿Cómo? Y a la gente consume eso por pila en la calle. Tiene un club de fans espectacular. Sí, sí. Increíble, aquí está Giovanni Muñoz. Bienvenida, mi amor. Corazón, saludo y buenas tardes y bienvenido a los Funker Radio Show. Esposa de Carlos Montesquieu. Sí. La mujer que le rompe las tres campanas y ungulares. Es la que manda. Tú sabes que pocas veces vemos esa química, Jessica. Y más que la química, también la disponibilidad de una mujer o una pareja de uno que entre en esa vuelta de hacerle esa contraparte a uno como, como comunicador, influencer. Ajá. ¿Qué tiempo tú tienes ya con Carlos Montesquieu? En primer lugar, como pareja. Buenas, buenas. Sí, yo tengo 10 años ya. ¿Y cómo tú aguantas ese maldito loco? ¿Cómo tú aguantas ese loco? Es que yo soy otra loca. Ok, vamos a empezar un poquito contigo, mi reina. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicabas antes de? ¿O qué haces actualmente? Quitando a Carlos, por supuesto. Ok, 26 años. Una bebé. Soy mocana. Ay. Y nada, antes de conocer a Carlos al estudio, porque cuando me casé con él tenía, iba a cumplir los 17 años. Giovanni, el trato que él y Giovanni, yo hicimos. Allá. No, aquí, cualquiera. Déjala que sea feliz. Ya, fluye, mamá. Retirado lo dicho. El trato que él y yo hicimos cuando nos íbamos a casar era que yo iba a terminar el bachiller para yo continuar la universidad cuando me casara con él, pero al final. No, así. ¿Qué estudiabas en la universidad, Giovanni? ¿Eh? ¿Qué estudiabas en la universidad? No la llegué. ¿A terminar? No. ¿Terminaste high school, el bachillerato? Sí, el bachiller. ¿Y no lograste entrar a la universidad? No. ¿Qué te hubiera gustado estudiar? Iba a estudiar medicina, pero luego me di cuenta yo, porque como yo siempre inyectaba a mi abuelo, hice cursos de, tú sabes, como estética. Exacto. Eso como que empezó a apasionarme la medicina, pero ya luego como que dices, está sí, como complicado. Como que tantas cosas y sangre y dije, ay, no puedo. Te da como miedito. Sí, exacto. Okay, Carlos Montesquieu comienza su carrera ya como influencer, youtuber, todo eso. ¿En qué momento te involucra a ti? ¿Y cómo te involucra? Uh-huh. Ya cuando yo me mudé con él había hecho como 2 videos para YouTube. Entonces, tú sabes que primero él comenzó con lo que fue YouTube. Uh-huh. Y ya luego empezó con lo de Instagram, que cuando eso eran 15 segundos. Uh-huh. Y él me dijo, vamos a hacer un video o algo. Y entonces, yo creo que el primer video que hice con él fue el de... como que decía, papi, esa moca me está molestando. Y ahí me la daba la boca. Y como que de ahí a la gente le gustó mi participación. Como que vieron pero una que fue química. Espontáneo, Giovanni. Exacto. No fue de que preparado ni planificado. Eso fue, mami, ponte ahí. Papi, ¿cómo fue? Papi, esa moca me está molestando. Mira, en todo este tiempo que tú tienes con Carlos ya, y también haciendo los videos que hace con él, ¿ha habido alguna propuesta de parte de él para hacer algún tipo de video que no te gustaba a ti? ¿No lo han hecho? No, yo siempre lo apoyo en todo lo que él... ¿Pero algún video que tú digas, no, Carlos, ese no? No, yo no tengo que ver. Tú mete mano, tú resuelves. Sí, claro. Tú eres ayuda idónea. Has dado un cambio, mi reina, bien notable físicamente. Estás mucho más linda. Pero gracias. También la gente ha sido hater. Yo he visto sí, gente... Bastante. Sí, porque ella se hizo una cosita estética. Claro. Y la gente, ya cambiaste. No eres la misma. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Me gustaba más como antes. Pero cuando estaba como antes, me decían de que... Ay, ya, si te operaste, te dañaste porque ya no eres natural y eso. Y entonces, como quiere malo. Cuando estaba natural, no. Te faltaba este. Cuando exacto. Quería que yo me operara y ya cuando yo me operé, entonces querían que volviera a lo natural. ¿Qué te operaste? ¿Qué te operaste? Yo, los senos y lipotransferencia. Yo te veo como más cinturita, como más apretadita, lo talía. ¿Cómo? Como que está talía, como sin te quitaste 2 costillas, ¿cómo fue? No, jamás. Pero está talía, está como sí, bonito, está bonito. Una lipito ahí, no, una lipotransferencia. Por ejemplo, cuando la tú llegaste, bastante grasa que tenía por sí, eso que está tal. Sí, cuando tú llegaste aquí al estudio, yo vi como que tú te jamaqueabas. ¿Pero como qué es eso? No, como jamaqueado. Como,
Así, no, papá, ya eso es. Chico Sandy, a papuchadito, así como. Sí, no, claro. No, con respeto. No. Luciendo lo que tiene. Sí, claro. ¿Cómo has cogido las críticas tú después de que? Porque es mucho, inclusive yo te veo en las redes sociales, no, no nada más Instagram, en TikTok, que hace muchas cosas con tu esposo y la gente se enfoca en eso. Exacto. No, yo duré mucho tiempo para poder asimilar lo que es esa vida de ser influencer, de estar en el medio. Porque antes a mí me hacían mucho daño. O sea, yo sufría las críticas. Cuando alguien me mandaba... Yes. Exacto. Okay. Cuando alguien me mandaba algo que decían, de que mira, que te están criticando en tal página, yo me sentía mal porque yo decía, pero ¿cómo que yo lo voy a complacer? Y Carlos me aconsejó y me dijo, tú no puedes complacer a todo el mundo. Haz las cosas para que tú te sientas bien tú, no el público. Y ahí fue cuando yo empecé a madurar y dije, bueno, todo lo que yo haga y si yo siento que está bien... A la buena de Dios. Mira, claro. ¿Cómo es vivir con Carlos? O sea, en tu día a día, tu rutina, ¿cuál es tu rutina? Porque debe ser como divertido. Sí, ¿cómo es? Porque ¿qué? Es un tipo hyper, tú me entiendes, contento, loco. Entonces, ¿cómo es vivir con Carlos, por ejemplo, en tu día a día, tu rutina? No, mira, no te voy a decir que es una vida igual que lo que como en los videos, porque obviamente ya es parte de nuestro trabajo. Uh-huh. Ese es nuestro trabajo, hacerlos reír a ustedes. Pero nos la llevamos normal. Él siempre para en su habitación trabajando, como dice él, fluyendo. Claro, porque que se ve fácil, pero hay que crear. Exacto, hay que, tanto él como yo necesitamos nuestro espacio. Por ejemplo, yo me pongo en la habitación mía, él va a la habitación que de su estudio y empieza a pensar qué video se puede sacar en un día, porque no es que se va a grabar un video a lo loco. Se piensa, luego uno... exacto. Para grabarlo y así. Pero... Cuando viene el pago. ¡Ay! De esos videos compartidos. ¡Dios! ¿Dónde se queda ese dinerillo? Bueno, no. Por Jessica Pereira. Está lúcida. Aplauso para Jessica. Gracias. Se la comió. Dios, chico Sandy. Gracias. No. Gracias. ¿Eso es tu hermanito? No, no aplaudiste. No, aplaudiste porque era un envidioso. Era un envidioso. No. Muy duro, Jessica. ¡Aplauso para Jessica! ¡Esa que va esta vaina! No, lo de Pacha se le pega a cualquiera porque yo lo escuché cuando él llegó. Y yo dije, ¿qué estamos haciendo tanto? Fue Carlos que subió, pero no fue Pacha. Digo, Carlos imitador mío, él tiene influencia mía. Ya. Él tiene su influencia. Él te debe tu carrera. ¿Dónde se queda, mi reina, ese dinero de los videos compartidos y cómo es ustedes el plan de trabajo? No, porque todo depende porque, por ejemplo, Carlos me puede necesitar a mí para grabar promociones. Y a veces esas personas le dicen, lo quiero para que salgan los dos. Okay. Entonces ya tú sabes que es un dinero compartido. ¿Hay una cuenta de banco a nombre de los dos? ¿O tú tienes la tuya, él la tuya y uno de los dos? ¿Cómo funciona? Exacto. Él. La de él. Ajá. Tú la tuya. Depende. Por ejemplo, hay videos que me dicen, yo quiero la participación de él y... No, cuando viene el pago, ¿dónde va el dinero en la cuenta? O sea, ustedes tienen una sociedad monetaria, ustedes. Lo reparten. Los repartimos, normal. Pero son 10 años, eso como que... La está tumbando, Randy. ¿Eh? ¿Quién? La está tumbando. ¿A quién? ¿Quién? Carlos la está tumbando. ¿Me está tumbando? ¿Verdad? Ay, no. Porque ¿qué hace con una cuenta de que... Dime. No. ¿Este enseña el depósito directo? No importa si no lo enseño, ¿no? Si lo enseño, no importa. No. Él es el de los gastos. Mira, justificando. Claro. Oye, eso sabe. No puede ser que ella pueda enamorar. No es consciente. Ella sabe que él la está tumbando, ¿verdad? No. Que Carlos le está robando. No. Y una mujer enamorada. No, que él era de los. Él es el hombre de la casa. Él es el que paga todo. Oye, ¿cómo justifica una mujer enamorada? Si se divorcia, porque eso es lo mejor, tener una mujer enamorada al lado. Eso sí, que si se te vira, terminamos en la corte, en la justicia. Te siento identificado. ¿Eh? Sí. Sí. Espérate que no me están mirando bien. Lo veo, eso es show, ese teatro. Mira, cuando salió el hombre de Nu aquella vez, ¿te afectó emocionalmente? ¿Tu familia te llamó? Pues el hombre salió de Nu en un estadio, de Nu como un loco, ¿no? En el estadio. ¿O tú sabías eso ya? ¿Que él iba a hacerlo? Ya, yo lo sabía, pero en ese mismo momento yo no estaba con él. Ok. No estaba con él. Cuando él me llamó hablándome sobre esa idea, estoy preso. Pero tú te estás volviendo loco. Mi amor, estoy preso, estoy preso. Cuando lo llamó para plantearle la idea a ella. Exacto, no, porque él lo planeó eso. Okay. Entonces, cuando él me dijo así, yo dije, pero tú te estás volviendo loco. Tú sabes la consecuencia de eso. Y me dijo, no, eso son 2 o 3 horas preso. Y yo, lo cogió chile. Y yo, bueno, entonces cuando él lo hizo, que se iba a lanzar, me llamó antes de... Para despedirse antes de ir preso. Y yo dije, bueno,
Y yo dije, bueno, pues dale entonces. Oye, apoyando, van a votar a Sandy. Dale, pues, oye. Dale, dale. Ella no apoya. Son socios. Bueno, en eso está mal. Son socios, ¿verdad? Claro. No puedo decir, no puedo irme a la contraria, porque entonces sería su enemiga de trabajo. Sí, y su enemiga de su casa. Yo, la mujer edifica la casa. No le he encontrado a él, bueno, me imagino que en algún momento de tu vida le ha encontrado algún tipo de infidelidad en el celular, qué sé yo, te has dado cuenta de alguna relación extra con Carlos por ahí. Sí, no lo puedo negar. ¿Y qué ha pasado? Nada, se discute, como todas las parejas, se discute. ¿Pero has encontrado algo muy feo? No, tan feo O flaring, con un mensajito, una cosita, una fotico. Las mujeres puticas que viven mandando vaina, por ahí. No, tiene que controlarse, mujer. Es que esas fotos son bonitas. Ustedes saben. O sea, esas fotos son bonitas. ¿Qué? ¿A ti te mandan también? ¿Qué no? Y yo te he visto en el celular. Ay. Yo a ti te he visto en el celular. ¿Tú qué era, vos? Regáleme 10 segundos. Dale. Claro. Hombres dominicanos, usen dos celulares. Hagan como yo. Yo llego a la casa, tiro mi celular en la mesa como si nada. Ese que yo tengo clavado debajo de la alfombra de la jipeta. Atención, esposa de Pachá. Sí. Dos celulares. Y el de la chapeadora. Lo dejo en el clavo, abajo. Sí. Y subo el otro. Ahí hablan mis hijos. Ahí me llama Foque. Yo le pongo Sandy, le pongo Jessica. ¿Y la, pongo de la, y la que te lava la ropa a mano, dónde lo deja? Esa es la negrita, yo tengo mudada en Villajuana, en la parte de atrás. La que le hace chocolate, ¿no? Yo soy suplidor. Pacha, ¿puedes decirme que lo he dicho? Sí, dáselo con. Déjalo ahí. Está dando luz. ¿Y él te ha encontrado algo a ti? No, nunca. Pero a ti te tiran mucho, lógicamente, por bien, ¿verdad que sí? Sí. ¿Tiene la clave de las redes sociales de cada uno? No. Ok. Yo antes era muy psicópata, en verdad, celando. Sí. Entonces ya hubo un momento que tantas discusiones y eso, yo dije, ay no, yo si yo voy a querer estar contigo, claro, no me voy a volver loca. Y ya cada quien su cosa privada. ¿Él estuvo de acuerdo con la cirugía en el momento que tú se lo planteaste? Él no quería. Okay, porque eso cambia mucho la actitud. Exacto. De una mujer. Él no quería, pero ya luego yo le dije, viste, no puedo ni con dieta, ni con gimnasio, ni con nada, entonces cuchillo para mí. Mira, Joan, sí. tú sabes que en la vida, Jessica, no todo es perfecto, mi amor. Claro. ¿Tú ves? Uh-huh. Por más que uno quiera, y el manejo y todo, y la madurez de un ser humano, no todo es perfecto. ¿Qué no te gusta a ti de Carlos? Aplausos. Sí, sí. Lúcido hoy, era justo que pegara una mano. Lo sentí como pobre. Tres semanas. Un aplauso para el pibe. ¡Sandy! Bueno, Sandy. Bueno, excelente, chicos. Sandy. ¿Qué no te gusta a ti de Carlos? ¿Qué no me gusta? Ajá, a sinceridad, ¿algo no te gusta? Porque es normal eso. Claro. El aliento, los psicópatas. De que le da un psicópata. Que a veces está en olla. Oye, no, mentira. No, ¿verdad? No, me han dicho de que se pone unos tenis, jamás. Lo que deja él. No, jamás. Incluso peleo mucho con él porque él cuando usa una media, ay, un ratico, de una vez se la cambia, el pelo anda en todo popi, y no usa una media sudada ni nada. Ay, al sí, favor, Pachá. No vale. Es muy delicado mi esposo. Okay, entonces, ¿qué no te gusta de Carlos? De Carlos. Él tiene su actitud. A veces, tú sabes que él no es tan loco como, en lo personal, él no es tan loco como se ve muestra en las redes, no. Él tiene su actitud y él dice, cuando él dice que algo es así, eso tiene que ser así. Él tiene un carácter fuerte, sí. Sí. ¿Y es celoso él contigo? ¡Uf! Igual que tú con él. Ya él está más que yo. Sí. Sandy. Yes. Pero está más que tú después de la cirugía. Sí. Hey. ¡Ay! Funcionó la cirugía. Sí, funcionó. Lo tengo ahí. Mira, Joanny es una mami. Sí. Levántate, Joanny, con respeto. Levántate. Miren qué mami, señores. Una Miss Universo que tiene Carlos Montes. Una vueltica. Eso es mucho con demasiado. Sí. Carlos, de 1 al 10, en la cama, antes y después de la cirugía, ¿cómo rinde? Sandy. No, está sádico. Dime, vamos. No se siente mal. No se siente mal. No, de verdad. De 1 al 10, luego de la cirugía, ¿cómo tú evalúas el comportamiento de Carlos en la cama? Tú sabes que es otro chinchín más que el 10. Se le puede agregar
un 15 de 10. Pero luego de la cirugía. Porque tú sabes que al final, los hombres, cuando ven que está más grande, como que le gusta más el meneo así. ¿Y qué es lo que está más grande? Tú sabes, lo que me mandaron a girar. Se me va a sentir mal, no venga a comprarla. Tú en el baño, él la pone debajo de la basurita. Carlos. Sí, ahí es que la pone. No, detrás si, tú supiera, del tesoro. Si tú supieras que no. Tú se la has encontrado varias veces. No. Tú sabes que Carlos y yo somos hermanos. Él me quiere muchísimo. ¿No sí, te yo sé que sí. Él es loco conmigo. Claro, yo sé. ¿Tiene secretos juntos? No, pero yo sé que yo él cuando se vaya... bebe, él se bebe su vigoró. ¡Jessica sabe eso! Hay códigos de mujeres que no. Claro. Estoy mareado. Gracias, estoy mareado, Mira, ustedes no han sopesado venirse a vivir aquí en Santo Domingo. Ahora mismo eso no está en nuestros planes. Porque ya vivimos aquí hace un tiempo atrás y no... No le fue bien, no le gustó. ¿Qué no le gustó de República Tuvimos Dominicana? Tuvimos una mala experiencia. No, Santo Domingo. Entonces, Santo Domingo. República Dominicana, Santo Domingo. ¿Qué no le gustó? No, tuvimos una mala experiencia aquí. Lo atracaron aquí en la casa, le robaron la casa, se desmontaron. Tuvimos un problema donde perdimos todo, pero al final... Hicieron malos negocios. Ese fue el problema que hubo... ¿Con el político aquella vez? ¿Con Karim? No. ¿Te con un manager que él tenía. Lo tumbaron. Sandy, lo tumbaron. No, porque vivíamos con esa persona, porque él fue el manager de él. Lo tumbó. ¿Cuánto le quitó? Y tú... No, yo prefiero no hablar de ese tema. Eso lo marcó a ustedes, porque ustedes no quieren nada con Santo Domingo. Ustedes están como negados. Sí. Predispuestos. No, porque esa vez, tú sabes, no... Lo pensamos mucho y dijimos, bueno, quizás la vida no va a cambiar más. Y fue lo contrario. De los cortes que han hecho en las redes sociales, ¿cuál es que tú ves que la gente más se identifica en las calles? O entre los cortes que han hecho, ¿cuál es de los diferentes cortes? ¿La gente se los recuerda en la calle, lo certifica? ¿O el de mayor viral que han hecho tú y Carlos? Un aplauso para mí. Sí. Te tocaba porque llevamos 2-2. No, claro. Está una perla hoy. Están contando aquí. 0-0 Yo tengo que no pego una aquí. Es que cada quien le gusta los videos. O sea, a todo el mundo le gusta los videos. Pero hay un par bueno que sube más que otro. Hay un video que la gente identifica más. No, es que los videos de mujeres celosas, eso es lo que más... ¿Qué te dicen en la calle? ¿Qué te dicen en la calle? No, mira, es increíble. Pero yo, cuando ando con Carlos, muchas mujeres se quieren tomar fotos con él. Y por miedo a mí, no lo hacen. Piensa como que yo le voy a brincar en civil, como que la voy a arruinar, me la voy a comer. No. Mujeres, por favor, háganse su foto, que yo no sé cómo los videos. Por favor. ¿Tú sabes yo no voy a acabar con ustedes. Te nombré la parte de Karim, porque me recuerdo que en Cacú hubo un tema un poquito fuerte con él. Picante, eso. Picante, que no sabemos qué quedó sí, tampoco no eso. Exacto. Se quedó ahí. ¿Qué pasó con las redes, con él, con ese tema de los posts? Creo que le quería quitar su Instagram, si mal no recuerdo. Sí. ¿En qué cerró ese tema? No, yo todo bien, porque todo eso se llevó a la corte. ¿Y hubo una sentencia, algo? No te sé decir si hubo un acuerdo. O pero no hasta ahora de lo bien. Que sabes quedó así. Exacto. No pasó nada más de ahí. Exacto. Ok, mira. Yo sufrí mucho ese momento, como que hubo tensión en la casa. No, porque imagínate, Karim estaba haciendo su cosa de loco. En una, él como que envió una foto de que, ay, que mírale un ojo maltratado, que esto, que lo otro. Y yo dije, no, pero es verdad que ya él está muy totado. Está desacatado el tipo. Sí, y me mandaba mensajes diciéndome, que mira, te voy a dar $500,000 si va y dice que Karim hizo esto, Karim. Que se hizo lo otro. Sí, Karim. Te mandaba... Sí. Mensaje. Te estaba chantajeando entonces. Exacto. O comprándolo, ¿tú, Sandy? ¿Qué sí, respuesta sí. tú le diste en ese momento? Es que yo no le voy a dar respuesta porque es que un lo loco. Dejabas así. Es más loco. Porque llamar a la esposa de la víctima. Claro. La que acá. Sí, pero hay mujeres que lo hacen. Sandy, hay mujeres que lo hacen. Ahora, tú sabes depende de la mujer que sea también. Una mujer ahí que tiene dignidad. ¿Cuántos niños tienen tú y Carlos? Una. Oh, ¿qué edad niña. Tienes? ¿Qué edad tiene la niña? Va a cumplir 4 años ahora en abril. ¿Tienes en mente alguna otra cirugía, qué sé yo, algún otro cambio? No, ya. No, ya, no, ahí está bien. Ya está listo. No, pero sabes, la mujer a veces. Cuando me quiera ver frágil, la ansiosa, como si yo así que habla que sí. Mira, aquí un aplauso. Una pregunta. ¿Quiere un aplauso?
Okay, ya depende si es buena. No, no, no. Esperamos. No, 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 hay que ver. Haz la pregunta. Jessica, haz la pregunta. Alargó del béisbol. Si la saca del parque. Sí. Cuando se paran. Tú se corres las bases, la sale el dogado completo y te abrazamos y te aplaudimos. Si te poncha, no pretendas tú que te vamos a dar un aplauso. Viene el bate, Jessica. Viene lanzamiento. Hubo una invitada aquí que hizo que el fin de semana entero fuera tendencia esa pregunta y hasta hoy sigue siendo controversial. Ella dijo que ya le habían ofrecido $40,000. ¿Tú le crees y te han ofrecido a ti alguna cantidad similar? Sí, está buena. Es una influencer con un cuerpazo. Sí, claro, claro, está buena. Sandy. No, está bien. Mejor quédate callado. Pachá. No. Quédate callado. Sandy. Don't speak, baby. What? Don't speak now. Oye, baby. Oye, la grada. Up. ¿Eh? Sí, párate. Sí. Fue muy fuerte. Se lo merece, se lo merece. No, muy fuerte. Es un aplauso de ti. No. Se la comió Jessica. Otro chino. ¿Te han propuesto a ti dinero a ese volumen? Mira que le cree. Ajá. Porque ha sido una polémica aquí, hubo un sabor, mano, horrible, fue terrible. Sí, he visto, en verdad. Donde unas dijimos que era verdad, otras dijeron que no. Y yo quería saber si tú como mujer entendrías que ella estaba diciendo la verdad o estaba exagerando en el monto, o si te ha pasado algo parecido a ti o a alguna amiga tuya. Yo le creo porque es que ella es mujer y ella se ve súper bien. Uh-huh. O sea, no nada se puede poner lejos, porque hay bastante hombres que daría lo que sea por estar con la mujer que a ellos le llame la atención. Exacto. La atención con la que le guste. Pero tan alta, si no te puedo decir sí, tan alta. ¿Tú no le crees? Yo sí le creo, pero no es que... ¿Y te han ofrecido algo a ti? No esa cantidad, lo que sea. $5,000, $10,000, claro. $2,000. Sí. Claro. El monto más alto que a ti te han ofertado, ¿cuál ha sido? No, yo no sé. $10,000. No, pero tú puedes decir, porque son... No, una cosa, yo no una cosa es... a ese tipo de mensajes, porque fuera peor si yo entrara a Instagram a leer los mensajes que me mandan ofreciéndome por tener relaciones. Incluso, o sea, déjame aclarar de eso, te voy a ayudar ahí. Que muchas personas se equivocaron con lo siguiente, con eso. Porque a cualquier persona en el mundo te ofrecen algo. Exacto. Lo importante es ver si esa persona tiene. Ok. Exacto. Yo te puedo ofrecer $80,000. Dice todo. Ya. Entonces, está bien, por eso que también yo le creo. Está bien, Jessica, pero tampoco está mal el que ella, por ejemplo, verifique. Porque se asustó. No, el que ella verifique, Pachá, por ejemplo. Okay. Mira, me ofertaron tanto. Eso no es tampoco nada malo para ti, mi amor. No, ni vas a quedar como mentiroso. Claro que eso no. Es algo que la yo gente sé escribe. Que no, pero imagínate. ¿Te han ofertado cuánto a ti el máximo? No, yo no sé. Nada. No, esto es fácil. Es que el que tú digas, voy a decir algo. Ahí. Dime. Yo tengo un cacajito que me llegó hoy. ¿Qué cacajito? Un cacajito de... Que refinanció la casa de Nils. En $175,000. ¿Cómo? Y la doña, o sea, que son las mías, esos dos pesos son de los muchachos y la doña. Y me mandó y me depositó una cochita, $50,000. Yo voy a sacar 25 de eso. Y de esos 25, sí, ella lo vale. Nos vamos a ir parchera tú una noche. Y yo te lo he adelantado. No. 50, quédate sin nada. No, los 50 no puedo, ¿no? 35, tengo que pagar, pégate y gana con el pachá. No, y el pachá extra hay que pagarlo. No puedo, 30. ¿No? No, y no se habla mentira. 28. Yo tengo disponible 25. 28. No. Pero que tú no sabes por qué, es para compartir, cenar, hacemos ay, quería hablar, ¿tú te acuerdas cómo lo de la...? Hablar. Dilo. Para que se deje amar. ¡Ey! ¡Déjate amar! ¿Quién? ¡Que se deje amar! ¡Déjate amar! ¡Déjate amar! ¡Ay! $25,000. Mira, Espérate, Sandy, piénsalo. 25, esa. No entro. Oye, Sandy me da hasta los vecinos, los nietos, los niños, las mujeres. Todo me da Sandy por $25,000. Acá, para acá. ¿Escucharon? ¿Eh? Que su esposo le ha dado mucho más a ella. Claro. Sí, yo sé, pero algún más vale mi relación de pareja que $25,000. Pues una noche. A ese $25,000, yo se lo puedo sacar a Carlos y muchísimo más de ahí. Aplauso para ella. Aplauso para ella. La mujer que ama a su marido. Déjame la mujer que ama a su marido. Yo amo a mi marido. Habla seria, honesta, mujer. Tú estás rechazando este papi. ¿Qué papi? Este hombre que para tráfico. ¿Qué papi? Tú no estás viendo el macho de hombre, sin barriga. Seguí. Tú no estás viendo los cuadritos. Cuadritos, mira. Pero pintado. Pero pintado. Y se fue el tinte ya.
Sí, pero yo me arreglo también porque Juanito está retido. Usted es el tejero, yo puedo también. Sí, eso es porque está en público, negociamos. No, una influencer como tu corazón, ¿cuánto cobras más o menos? Sí. Para que no lo dejes exacto porque sé que nos gusta por post, por publicidad. ¿Y cuántos seguidores actualmente tienes? Yo tengo 2.2 millones en Instagram. Wow, 2.2 millones en Instagram. Te quedaron culo. ¿Tú tienes más que yo? Claro. Yo tengo 1.800, ¿no? Tú tienes 150 mil. ¿Cuánto que yo tengo? Bueno, no, 200 gracias. Y pico. Es verdad. Ella no le da mucho color a eso. Yo rolo ella. Pero yo tengo el Pachá por el Mundo en apenas. Tengo 122 mil views con la del Himno Nacional. Y tengo ya 22 mil suscriptores en una semana. No, bien, qué bueno. Un fenómeno. Ah, el Pachá por el Mundo. Súper bien. ¿Precios más o menos por post? Depende. Si es un video con mi participación, unos 2.500 y así. ¿Dólares? María, sí, María. Dólares. Tú sabes que todas cobran $1,000. ¡Oh, my God! ¡Somos finas! ¡Mi amor! ¡Valemos verdes! Joanny, tú sabes que casi todas las influencers han dado el crossover de. Esa se come, Alessandra. Se han ido a esa le da pela, Alessandra. ¿Eh? No. ¿Cuál es más dura? Son duras las dos. Han hecho el crossover a la parte musical. ¿No ha pasado también por tu cabeza hacer música? No. ¿Por qué no así? No, porque no me identifico siendo artista. No, te queda tranquila ahí. Claro. En el humor. El artista se lo voy a dejar a Carlos. No puedo ser una competencia tampoco. ¿Tú te consideras influencer famoso? Esa mujer, esa mujer ama. Una pregunta bonita. Su hombre, 25. ¿Cómo? ¿Te consideras influencer famosa? Reconocida. La gente de los aeropuertos. Exacto. Soy popular por Carlos. Porque en verdad lo mío no es tampoco de que hacer video así. Yo soy... solamente participo en los videos de Carlos. Como tú puedes ver en mi Instagram, yo solamente publico fotos. Y cuando me toca hacer uno más que otros videos, pues lo hago. No, no te vuelvas loca y te separes del tipo, que allá que está la bendición. No. Ella tiene su plataforma sola. Sí, pero fue con él. Porque se equivocan ahí, Jessica. Ella vale sola su dinero. No, ella fue con el tipo que asumió que usted se le olvida, Claro. Sola. Usted se le olvida que fue que le dio la mano. Porque tú estás diciendo que no. Ella es dura porque la muchachita tiene, ¿verdad? Y tiene su gracia y la felicitamos. Bendiciones, muy bonito todo. Pero el tipo fue que asumió y que la cargó. O sea, vamos a reconocer eso también. Eso también hacerlo, porque bueno, siendo otra no siempre le gusta. Bueno, claro. Pero está bien, pero claro. El día que tú te dejes de Carlos, la gente va. Óyeme, no, al final no, te va a rechazar. No. Joanny, no. Para cerrar ya, señores. En los videos que tú haces con Carlos día a día, ¿qué porcentaje tú le sumas a él en cada video? ¿En los videos que él y yo hacemos? Sí, ¿qué porcentaje tú entiendes que le suma? Que depende de ti el éxito de cada video. ¿Qué porcentaje más o menos? No, porque por ejemplo, a veces hay videos que soy yo quien le da la idea. Okay. Porque como les dije ahorita, necesitamos tener nuestro espacio. Por ejemplo, yo puedo decirle a Carlos, papi, mira, vamos a grabar tal video, me llegó una idea. Y él, yo le doy la idea y él la arregla aún más. Uh-huh. Porque no, él nunca, le da cuerpo casi nunca, a la idea. Exacto, casi nunca se hace exactamente como yo le digo porque él tiene su forma, exacto. Pero es que todos los videos que nosotros dos hacemos juntos gustan. Se van viral, sí o okay, sí. Ok, date una idea ahí. Yo estoy con Jessica, yo soy tu marido, ya que me rechazaste los $25,000, nos encontraste a nosotros más o menos. Ok. Es una actitud un poco sabrosonga. Sí. Sandy es como si fuera tu papá. Tú tienes la brinca ahí encima. Tú eres el abuelo. Tú eres el abuelo como la vaina. Va a seguir. No, porque hay que actuar, Sandy. Vale. Es una actuación, una idea. Una idea. Sí, entonces estamos Jessica y yo. Okay. Pero Jessica está contigo porque tú le ofreciste los $25,000. Exacto. No, lo que tú quieras. Pero acuérdate que al final tú y yo somos marido y mujer y tú vienes a reclamarme porque me viste con ella. ¿Sabes? Pero que está facilísimo, pero no, que vale. Yo de una vez la arrastro a ella y la saco. Y esos $25,000 obligados me lo tienes que dar a mí. Porque dime, yo que sé la que te estoy aguantando en dale tu casa, tú vas a dar $25,000. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. No. Yo soy tu hermano, te voy a llamar. Te voy a decir, mira. Cada uno está con fulano de tal en tal parte. Vamos, cuidado. Cámara aquí, vamos. No, quédate ahí. Ok. Joanny, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien. Mira, yo no quiero meterme en este lío. Oye lo que hay. Ay, es mío. Carlos está con Jessica en tal restaurante. ¿Qué? En ese mismo que está ahí. ¿En serio? Llégale ya un brinco. Es un freco, un pervertido. No, pero yo lo voy y a matar. Y con Jessica. Tú lo verás esto. Te mandé la ubicación ahí. ¡No, qué vainilla! Yo
llego allá. Eso es lo más pendejo que hay, Jessica. Mira cómo se asustó. Eso no puede ser. Tú no tienes. Tú no puedes ser infiel, tú. Se le meten unos nervios. Mira su tajita. Dura, dura. Bueno, el aplauso fuerte para Giovanna, que estaba aquí en los Focus Radio. Suerte, mi amor. Bendición. Suerte. Vamos ya.